Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good, good evening. evening. Good evening, good evening. Uh, welcome, welcome. Nice uh, to see you one more time. Nice. Uh, let's see. My goodness, hoy sí que pensé que, que ya no venían porque ya era la hora y no había casi nadie conectado y normalmente ya hay unos 10, 12 conectados a la hora en punto y ahora no había nadie. Pensé que hasta me había equivocado de link, but not. So, nice, we are 16, well, 15 right now. So, let's wait for the rest. Mi modo, hay que esperar que vengan los compañeros para pasar el attendance porque si no después quedan varios ahí sin asistencia y al final cuesta verificar eh, un poco más eh, la asistencia. Ok. So let's start. Well. Uh, thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Eh, uh -huh. Vamos a ver. Los que no se dejan ver todavía. Déjense mirar, déjense ver. No importa que no esté peinado, que esté mechudo, no importa. Encienda su cámara que no se le va a decastar. ¿Ok? Nice, nice background. Daniela, miren Daniela, está haciendo uso de un background. Eso se ve súper bien. Creo que Williams usa un, también no sé si le pone ahí que se vea como el fondo, ¿verdad? Que no se vea muy claro. Eh, se puede utilizar, creo que se los había mencionado anteriormente, que en esta aplicación usted puede. Poner un fondo, algo, ¿verdad? Distinto eh, en la parte de atrás para que si usted no quiere que se vea. Ok, so we are going to start. Let's see, vamos a empezar. So we are 19, ya vamos llegando a la meta. Um let's see Andy Mauricio. What day is today, Andy? Uh, I'm happy to mm -hmm. But the question, Andy, it's um what day it's today? What day it's today? It is uh, Wednesday. Okay, very good. Uh today is a uh, Wednesday okay today is Wednesday nice um, let's see Williams Alejandro what's a today date uh, today date is Wednesday eighth March two thousand twenty two thank you Williams today is uh, Wednesday March Eight, uh, twenty twenty three or two thousand and twenty three. Okay, very nice. Uh, very good. Nice. So happy Women's Day today is a celebration, right? It's an important international day, I guess. It is all over the world, right? So creo que sí es una celebración a nivel mundial. So Happy Woman's Day. Ok, Día de la Mujer, right? So, very nice. So, let's see, now we are 21. okay. ya vamos llegando a la clase que tiene que estar. E, let's continue. Xiomara Elizabeth, how are you, Xiomara? Xiomara, Xiomara, Elizabeth, how are you today? Hello. Eh, me está preguntando que cómo estoy, ¿verdad? How are you today? Xiomara, Xiomara. Stay mute, stay mute. There you go. Y ahora? There you go. Um, be happy. Be happy or I am happy, Xiomara? I am happy. Ah, okay, very good. I am happy. Okay, so very nice. Thank you. Uh, let's see. Santos Guadalupe, what about you? How are you today? I'm great. i um, great. Okay. I'm um, great. There you go. Nice. Erika Yvonne. Erika Yvonne, how do you spell your last name? Erika Yvonne? Perdón, me vuelve a repetir. ¿Cómo yep. uh, How do you spell your last name? ¿Qué día es hoy me está preguntando? No. Spell, spell. Erika, ¿qué dijimos que era el verbo spell? Uh, sorry, es, ahí lo puse en el chat, S-P-E-L-L. -L. So, Erika, ¿qué dijimos que era ese verbo? Parece que es deletrear. Ajá, ok, so, Ajá, Erika, how you spelled your last name? Erika, Erika, Erika uh -huh. <laughs> perdón ay, es que ando un poco desubicada pero me está preguntando eh, quiere que le deletre este, mi nombre last name, last name, last name last name esto eh, y y al okay that will be your name that will be your name erica so what is your last name no 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 okay okay <laughs> no problem erica Ivo. no problem let's see uh, vladimir amadeo the same question please how do you spell your last name vladimir Uh, my last es is uh, A, A, M, P, A, E, P. Thank you. Okay, it's N, right? N instead of M. Escuché como que dijo N, pero no sé si es porque no se escucha bien, pero there you go. Okay, nice, Amadeo. So. Um, Erica Ivon, last name, apellido, okay. Last name, that's the um, apellido, okay. So um, <sighs> nice. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Um, hmm. Ovidio, how are you? Ovidio, how you feel today? Eh, Como How are you? How you feel? There you go, uh huh I can complain. Very good. Okay, I can complain. Okay, nice Ovidio Alexander. Very good. Let's see now. Let's see. Gabriela. Gabriela Noemi. Okay. So let's see, Gabriela. Vamos a ver. Give me a sentence. Give me a negative sentence with the verb to be, with the subject uh, we. Okay. Use the subject we. In, um. Give me an example, please. We. 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 Negative, negative sentence with subject we. We are study English. I'm sorry? We are study English. Negative, negative. Uh -huh. Va bien, pero oh, negativa. We are not study English. Yay, very good, very good. We are not study English. Nice. Albaluz, positive, the same uh sorry the same sentence but positive with uh sorry english we, perfect nice we study english okay uh elmer ivan the same but now we need the question Question, question, Elmer Iván. La tengo que hacer pregunta, pero uh -huh, me perdí uh -huh. en la pregunta que estamos formando. Eh, the sentence, the, the negative is we are not studying English. ¿Ok? Esa sería la negativa, ¿right? La positiva, we are study English. ¿Ok? So, necesitamos la question. Um, are we estoy en English? Yay, yeah, very good. Are we studying English? Okay. So nice. Perfect. There you go. Okay. So now I will give you a number. Okay. So la persona que diga me va a decir el siguiente número del que yo le diga. Ok. Daniela Mercedes. Um 19. Twenty. Perfect, perfect. Twenty. Diana Alexandra. Twenty nine. Nineteen. Twenty nine. Twenty nine. Ah, Thirteen. Okay. Okay. Uh, Thirty. Okay. Thirty. Okay. Nineteen. Thirty. Okay. Nice. Uh, let's see, Marcia. Nice to see you, Marcia. Uh, Marcia. Let's see. Uh, twelve. Twelve. Twelve.

Ajá, ajá. Oy. Marcia, Marcia, Marcia. 12, 13. 13, ok. 13. Acuérdense thirteen. que dijimos la diferencia, right? 13, 30. Miren, nada que ver lo mismo, right? 13, 30, ok. 13, okay Trece, treinta, ok. Nice. Um, Okay, sorry. So let's see, let's see, let's see, let's see. Um, Fabiola. Fabiola. Let's see, Fabiola. Um, no facilito, le vamos a poner. 49. 49, Fabiola. 49. 13. For okay. 15 or 50, Fabiola? 50. 50. Ok, there you go. 50. No es lo mismo. Right. 50 que 15 no es lo mismo. Ok. So, time is over. I need to pass the attendance. Ok, just give me one moment right here. Necesito moverme aquí de pestaña. Y empezamos acá. Permítame. Ok, esta cuestión yo no sé por qué tarda aquí en cargar. No preguntamos qué día es hoy, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a preguntar. So, uh -huh, Wednesday, Alba Luz, please uh, let me know if you are here. Present. Nice. Eh, Andrea Mireya. No está Andrea. Eh, Andrea Patricia. Present. Nice. Eh, Andy Mauricio, por ahí está. Eh, Ashley Maribel. Ashley Maribel. Ashley Marshall. Naomi. Oh, Ashley Maribel está. Sí. <laughs> nice. Eh, Ashley Naomi. Present. Nice. Um, let's see, how is it? Ashley, ayer las dos se pusieron de acuerdo. Uh, let's see, Vladimir Amadeo, ahí está, Vladimir. Uh, let's see, nice, Cynthia Paola. Present. Cynthia, nice. Daniela Mercedes. Present. Nice. Uh, Diana Alexandra. Present. thank you Diana. Elmer Iván, sí, Elmer, ahí está, ayer lo Present. extrañamos, nice. Erika Ivón. Present. Erika. nice. Uh, Fabiola, ahí está también. Present. Nice, Gabriela Noemi. Present, teacher. Nice. Eh, Gilma Cristel. Gilma, 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 ¿no? Eh, Juan José. Present. Nice. Karen Joana. Present. Nice. Eh, Katherine Margarita. Katherine Margarita, ¿no? Eh, Marcia, oh, sí, Marcia ahí está. Eh, nice uh, María. Thank you María Marili. María. Ah, está bien. Eh, luego tenemos por acá a um, Noelia Elizabeth. Present. Nice, Ovidio Alexandra. Present. Nice, Santos Guadalupe. Present, Miss. Nice, Sara Abigail. Sara Abigail. Sara y Abigail. Present. Nice, Víctor Manuel. Present. Nice, Víctor. Ayer le pareció bien poquito tiempo de conexión. Eh, Wendy Janet. Wendy, 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 Wendy. ¿No? Eh, Williams, ahí está Williams. Ah, Xiomara Elizabeth, también ahí está, ya me puedo varios. Yesenia Guadalupe, también creo que ahí está Yesenia Guadalupe. Presente. Nice. Bien, so, miren, antes que se me olvide, porque... Se me olvida. Eh, vamos a. Vamos, vamos, vamos a revisar la plataforma. Fíjense que. Aquí, miren, para que vean. Eh, 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 eh. ¿Dónde está nuestro grupo? Mandé un mensajito aquí para que. Ahí está. Bien. No, pero no, ya me acordé que me lo mandaron privado, privado. Dice aquí, eh, espero se encuentre bien el motivo de para este mensaje, para solicitar su apoyo con las secciones de sus participantes. Hemos revisado notas y veo que varios están atrasados con las primeras dos semanas del curso. Aquí me lo han mandado a mí en privado, ¿ok? Aquí me mandan a cobrar a mí si ustedes deben, ¿ok? Entonces, vamos a revisar, deje ver. Eh, por cuestión de, de política de ello yo no puedo, este, eh, como le digo, yo no puedo compartir esto, pero yo aquí puedo ver eh, el progreso. Yo creería que tal vez las personas que no están al día, eh, creería yo que... Son personas que ya nos están conectando, pero quiero salir de dudas. Voy a verificar acá el progreso eh, de cada uno, al menos, o sea, lo que tiene que tener, ¿verdad? La semana 1 y 2 tiene que estar hecha sí o sí. Y sí, vamos a empezar aquí. Eh, si yo no lo menciono, es porque usted está bien, ¿verdad? Con la semana 1 y 2. Voy a ir mencionando los que veo acá. Que tengan alguna dificultad. Eh, por ejemplo, Andrea Mireya está acá. Andrea Mireya, creo que no, ¿verdad? No me contestó la asistencia. Uh -huh. Andy Mauricio, Andy Mauricio aquí está. ¿Qué me le ha pasado a Andy Mauricio en la sección 2? La tiene con un 65%. Y recuerde que... Tiene que estar en un 85, Mauricio. Y esto tenía que haber estado el jueves de la semana pasada. Así que al terminar esta clase, alista ahí la perolada de café porque ahora hay que completar esto. Oiga, vamos a seguir revisando por acá. Ashley y Naomi, hoy sí han venido Ashley. Vamos a ver dónde está Ashley y Naomi. Aquí estoy viendo a Ashley Maribel. Creo que no tiene cámara. Ashley Naomi. Aquí está. Ashley Crespin, ¿me escucha? Sí, teacher. Ajá. Mire qué me le ha pasado. Fíjese que me aparece que la primera unidad la tiene en un 75. No está en el 80. Y la segunda unidad me le aparece en 45. Ok, esto tiene que igual estar ahora, ok. Ahora, mañana que yo reviso, esto tiene que estar en el 80. Por favor, Ashley, no es mío, ok. Listen okay. ahí la perolada de café. Bien, vamos a ver, ¿alguna alma más por aquí? Eh, Karen Joana, creo que ella no, ¿verdad? Karen Joana No, no me suena que me haya contestado asistencia. Catherine Margarita creo que ya no, ya no. De hecho solo una vez creo que respondió asistencia, de ahí creo que ella ya no. Noelia Elizabeth, Noelia Elizabeth está por aquí, veamos. Sí aquí estoy. Ah, vaya, Noelia. Mire, usted un pelito me le hace falta porque la sección 2 le aparece con 75. Quiere decir que una o dos que corrija y arregle llega al 80. ¿Ok? Trate de, de verificar la sección 2, algo que pueda a, corregir ahí y, y ya. Sí, de hecho, de hecho, estaba corrigiendo hace poco. Es que bastante no sé si a los demás compañeros que si le pone uno un espacio de más a una respuesta por ejemplo o, o le pone un espacio antes de la respuesta se la da negativa entonces están sí. tratando de corregir eso me ha costado eh, un poquito pero sí voy a voy a tratar de terminarla hoy ok si sí, es poquito lo que usted con una que arregle llega al 80 pero sí es eh, verdad Creo que no sé si les mencioné eso al inicio, que la plataforma es como que bien que es quisquillosa. Si usted pone, por ejemplo, el apóstrofe mal, la plataforma va a decir que está malo y tal vez la respuesta está buena, pero le dejó un espacio de más al apóstrofe o puso una mayúscula entre medio de minúsculas y él solo acepta mayúscula como al inicio de la oración. A veces yo pongo un punto y por el punto está malo. Entonces... La plataforma es este, así como bastante delicada en aceptar una sola, eh, una sola, una sola respuesta, ok. Eh, Karen, 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 Karen Joana, Karen Joana Quintanilla, Karen Joana, Karen Joana, está escuchando por acá. Hola, hola, Karen, Joana, de Señales de Vida. Hola, hola, ups, no sé qué hice. Bien, eh, bueno, o sea, sí está aquí, pero no me da Señales de Vida, Karen, Joana, pero hay que trabajar en la plataforma, Karen, Joana, prácticamente eh, no ha ingresado aquí a la plataforma, yo no sé si usted deje ver, le he puesto asistencia en estos últimos días. Eh, yo no recuerdo que me haya contestado. deje ver. Quiero ver, Karen Joana. Sí, me ha contestado. Karen Joana, de señales de vida, por Dios. Hola, buenas noches, teacher. Este, Víctor. Karen Joana está en, en el trabajo ahorita, igual que mi persona. este No sé si ella está ocupada ahorita por el momento. Vaya, ok, si es su compañera por ahí, dígale que me escriba, por favor, porque urge, urge, urge la plataforma, oiga. Y urge okay. para hoy. Uh -huh. Bien, eh, deje ver. Seguimos acá con la segunda página. Eh, uh... No puedo consultar algo. Dígame, dígame. Este, perdón, es que le estaba levantando la mano, pero quizás no. Fíjese que yo tengo una duda. Este eh, yo me acabo de conectar ahorita porque acabo de venir del trabajo, pero este, fíjese que yo tengo Buen una duda. Yo en la plataforma en la <laughs> plataforma dos, no <laughs> sé si se puede, se pueden arreglar las preguntas, oh, okay. pero yo las arreglaba, las arreglaba y al final ya no las pude cambiar. O sea, y me ha quedado abajo del 80% también en la 2, en la, en la evaluación 2. Si yo le dije está... al técnico, uh -huh. perdón, yo le dije al técnico, pero él no me ha dado respuesta y yo le dije que ellos sí se tardan en contestar. O sea, porque yo no quisiera dejar el módulo, pues, pero yo uh -huh. he puesto las correctas, pero ya no va... me las agarra. Vamos a verificar, déjeme terminar aquí la lista y vamos... voy a proyectar la plataforma y vamos a resolver, okay. porque el técnico no le va a dar respuesta en cuestión de, mira, esta es la buena, esta es la mala, o haga esto, ¿verdad?, ellos le van a ayudar con cuestiones de acceso, pero eh, qué bueno que me menciona eso, Wendy, ya lo vamos a revisar, solo déjeme terminar de ver acá la lista, ¿ok?, eh, okay. Víctor Manuel, creo que Víctor, usted me acaba de, de comunicar, ¿verdad?, acaba de, de hablar, Víctor Manuel, sí, Igual eh, Víctor Manuel me le hace falta en la sección 2, la tienen y 69, le hacen falta 11 puntos. Así este, que yo diga. le vi, yo informé también al técnico sobre que yo le ponía la respuesta correcta y la máquina no me la aceptaba. Me la ponía incorrecta Ajá. y había, había veces que aparecían los nombres y ya cuando yo lo enviaba, ya me cambiaba los nombres, me le agregaba una H, una I, y ahí fue de ya, uh -huh. por eso es que saqué malas notas Bien. en vamos a, vamos a verificar igual, Víctor, pero eh, sí deja la, la plataforma ahí como ir corrigiendo, ya vamos a ver cómo, cómo lo proyecto acá para que ustedes lo puedan ver. Eh, okay. Wendy, Wendy, creo que usted me acaba de opinar, Igual, a usted un pelito le hace falta, porque la sección 2 sí, la tiene sí. en setenta y nueve. Entonces, como un ejercicio llega a usted hasta martes ochenta. Perdón, este fíjese que sí es que esa es la duda que yo tengo. Vaya, cuando yo, yo pedí ayuda como para que me inducieran en que me estaba equivocando, ¿verdad? Entonces cuando ya pusimos las respuestas correctas, ya no me la toma correcto, o sea, ya no me deja cambiar la plataforma como que quizás ya topé el límite quizás de, de, de estar enviando entonces uh -huh. pero el, el técnico solo me envió una imagen como de todas las respuestas que había mandado vea, entonces pero yo le dije entonces ya no se puede poner la correcta le dije yo, ya no me contestó o sea ya no tuve, yo ya no me dijo nada, ajá entonces uh -huh. yo quisiera uh -huh. cambiarlo para yo poder llegar al 10 pues por decirlo sí, así definitivamente ya, ya lo vamos a proyectar, no sé si Guadalupe quiere agregar algo más Sí, quería saber si podía revisar este mi... No sé, si, O sea, mi nota. Sí, lo que sucede es que nada más estoy mencionando los que no han llegado al 80. Si yo no ah, los he mencionado es porque usted está en el 80 o más, porque hay varios que están en 100, ¿ok? Nada más estoy mencionando los que están abajo del promedio porque me mandaron un mensaje privado. Diciendo que hay varios y sí, definitivamente acá lo estoy comprobando, que no es solamente una persona, sino que son varios. Xiomara eh, Elizabeth, Xiomara Elizabeth, por aquí está. Xiomara, Xiomara. Sí. Uh -huh. Ajá. Fíjense que yo no sabía que los ejercicios se podían arreglar. Entonces, eh, no sé si fue viernes o lunes que me notificaron de, de eso, de que no había llegado al 80%. entonces pero no, no había podido arreglarlo. Pero ahora voy a tratar de hacerlo. Ok, muy bien, eh, Xiomara. Definitivamente. Miren, cuestiones de plataforma de ejercicios, pregúntenme. Quizás solo como dos o tres de este grupo me han consultado o me han pedido asistencia, o me han pedido ayuda, ¿verdad? Pero cuestiones uh, así de la plataforma, algún problema, ustedes tienen que decirme qué ejercicio es. Ya voy a proyectar acá la, la plataforma porque es importante que usted esto lo tenga claro, ¿ok? So, creo que Yesenia Guadalupe, no sé si está. Yesenia Guadalupe. Sí, aquí estoy. Eh, Yesenia, ahí está. Ya la vi. Sí. Vaya, Yesenia, igual, usted, la sección 2 me la tiene como un 50. Sí, lo que Bien. pasa es que voy tratando de irla completando conforme a lo que voy viendo en la clase. Uh -huh, no es así. Uh -huh. Ok. No es así. Eh, recuerde que sí. el primer día, el primer día, eh, yo les comenté que este tenemos que ir en las secciones, Espérenme, que mi cámara se murió. Este, tenemos ah, no, no, que ir en las secciones que nos piden los técnicos. Yo le dije, no diga que, este no, es que no lo he terminado porque no hemos visto eso todavía. No, nosotros debemos de eh, ir acorde a esta imagen. Voy a reenviar, déjeme ver, por aquí me la enviaron una vez más. Voy a reenviar esta imagen al grupo y por si había quedado la duda, lo estamos aclarando en este momento. La semana 1 terminó el jueves de la semana pasada. Entonces, usted, el jueves de la semana pasada, tenía que tener completa la sección 1 y 2. Sea que nosotros en el manual vayamos en la página 1, usted la sección 1 y 2 la tiene que tener completa. Esta semana estamos en la semana 2, de lunes a jueves. Quiere decir que usted en esta semana tiene que completar la semana 3 y el examen de mitad de curso para el día jueves. Pueda que nosotros Ay, iniciemos. Perdón. Está bien, entonces, eh, eso quizás no lo había comprendido porque según yo, o sea, ¿cómo voy a estar sacando respuestas de algo que no he visto? Pero uh -huh. igual eh, voy a resolverlo. Gracias. Ok, no problem, Yesenia. Recuerde que eh, el primer día mencionamos que este programa es bien autodidacta. Prácticamente usted va viendo ahí los videitos, va viendo los ejercicios y va respondiendo. Las sesiones aquí sí, yo tengo que cubrir un manual, es un apoyo, ¿verdad? Es un apoyo, pero el trabajo de la plataforma sí se debe de llevar en este orden de esta imagen. La próxima semana va a iniciar la semana 3, que sería de lunes a jueves. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Mire, va a completar la sección 4 y le están pidiendo por lo menos el 50% de la sección 5. Y la última semana, que sería la última semana de clase, usted tiene que completar la sección 5 en un 100% y el examen final. Y esta última semana... No le van a decir para el jueves, le van a decir para miércoles a la medianoche. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sacar notas finales, ver quién tiene el 80, quién va para el siguiente módulo, quién va al siguiente nivel. Así es que, eh, vuelvo y repito, esto es bien importante. Yo creo que se los mencioné desde el primer día. Acá esta de la plataforma es lo que manda. Obviamente su conexión es el otro 80% que usted necesita para poder pasar el módulo, pero esto de la plataforma, sí o sí o sí, usted lo tiene que tener al día, porque si no sucede esto, ¿verdad? Que le están llamando a uno que mire qué pasó, que mire que por qué no han trabajado y ellos, ¿verdad? Generalmente ellos van a generalizar, ¿verdad? Dice, nadie ha trabajado y uno dice, ¿cómo que nadie? ¿Verdad? Pero así es, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es ver el avance de todo el grupo. Así es que las personitas que he mencionado, por favor, de verdad, intenten tener esto para mañana que yo vuelva a revisar este hecho. Igual, si usted tiene una duda, una pregunta, por favor, escríbame, ¿verdad? Pero eh, también sepan, a veces algunos me han escrito eh, y, y tal vez yo estoy en otra clase, ¿verdad? Y me están llamando, o sea, yo le voy a responder, a todo el mundo yo le voy a responder, pero a veces, ¿verdad? No le puedo responder así como instantáneamente porque tengo otros grupos, tengo otras clases y es como ahorita, por ejemplo, ahorita me está escribiendo alguien de otro grupo. Pero yo no le puedo atender porque yo estoy ahorita acá con ustedes. Entonces, hasta que yo termine con ustedes, yo le voy a responder a esa persona porque me está preguntando de otro grupo que no es de este. Entonces, igual usted cuando me escriba, téngame un poco de paciencia y yo con gusto le voy a, le voy a ayudar. Paola, dígame. Eh, fíjese de que lo que decía la compañera... Eh, ese problema me dio a mí lo que decía la compañera Wendy el, no sé si usted le puede transmitir a, a la persona que a la que le escribimos al no sé si técnico le dicen uh -huh. pero eh, no contesta entonces no le estamos haciendo preguntas de que si la respuesta está mala o, o buena verdad sino que preguntas de la plataforma y yo de, le he dicho no sé si puedo Comunicarme a otro número, enviar un correo a otra persona, que así me pueda dar respuesta. Y pasa una semana y no me contesta. Y cuando me viene a contestar, solo me, me pone un, una imagen nada más. Y no sé qué significa esa imagen. Le, le digo eso porque ya se lo he dicho a él muchas veces. Y quizás usted le puede transmitir eso, que, que responda. Yo sé que está ocupado, ¿verdad? Yo sé de que uh -huh. tal vez tiene muchas cosas que hacer. Yo las entiendo pero no responde. Ok, muy bien. Lo voy a tomar en cuenta y deje ver. En el grupo de nosotros, si usted ve en el grupo de WhatsApp, hay cuatro personas. Administración y asesoría. No sé si a ustedes les aparece así. Yo, de los que están ahí, solamente dentro de mis contactos tengo dos. Pero de ahí veo que hay otras dos personas de inglés corporativo. Normalmente van a ver ahí el loguito, ¿verdad? De ellos. Entonces, en teoría, el que nos está apoyando es este que está de administrador, que creo que es Andy, si no estoy mal. Sí, Andy. Entonces, le podemos escribir, sí, a, lo, a los demás que están ahí como administradores o que son parte de staff de Inglés Corporativo, porque, pues sí, yo entiendo, ¿verdad? Que a veces ellos tienen 100.000 grupos a cargo, ¿verdad? Y, y este... Pues sí, tanta gente, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, que le den una respuesta, pues porque es lo que usted merece, ¿verdad? Que por lo menos una guía, una orientación, decirle, mire esto, ¿verdad? O mire, ahorita, o. Yo normalmente, si no le puedo responder porque estoy en, en ocupada o algo, un audio rapidito, mire, 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 rapidito, ¿verdad? Pero tratar de darle una, una respuesta pero lo voy a tomar en cuenta, Paola, igual, ¿verdad? Nosotros tenemos un, a veces reuniones con ellos, ahí nosotros transmitimos también las mismas observaciones de ustedes para que se mejore es la idea, ¿ok? So, veamos, miren, este, abrí acá la sección 2 como cualquier, abrir cualquiera, ¿verdad? En esta parte creo yo que ya todos sabemos que yo le doy play acá y empiezo yo a reproducir y, y ver el video. Ok, so acá hay una parte donde usted puede, eh, creo que a mí me da una opción adicional acá, pero usted aquí le, le da la opción de agregar sus comentarios, acá verdad usted tiene la opción de poner algún ejemplo, algunos ponen alguna oración, algunos ponen este algo verdad de lo que acá en el vídeo se ha explicado, entonces cuando usted añade ese comentario, esa le da al next, ¿verdad? Al siguiente. Y así sucesivamente. Aquí solo tiene que prácticamente leer, que es el objetivo de la sección, y aquí empieza, ¿verdad? Igual, usted aquí va. Miren acá, hay muchos de ustedes. Esos son ejercicios de ustedes, porque este grupo es el de ustedes, donde me he ingresado. Entonces, mira, aquí está. Aquí yo puedo ver este, de quién son estos comentarios. Yo lo, yo lo puedo descargar acá. ¿verdad? Vamos viendo. Acá yo sé, como les digo, que la plataforma es bien así, pues bien como delicada y quiero poner un ejemplo de donde haya ejercicios que usted tenga que escribir o seleccionar, porque este ahí es donde se da más la. Este creería yo que no, porque aquí uno va seleccionando. Ahí, ahí en ese de arriba. El de en preposiciones. Primera, en el número uno. ¿En este? Sí, en esa. Aquí yo le puse X. x y no y no me, la, no me la puso buena. Arriba en la 1. En a uh -huh. Vaya, Ahí, pero. No. Le puso Is. Bien. Eso es lo que no, quiero no, ver. Eso es lo y, que quiero ver. Acá y, a y, mí me, me deja ver como la respuesta. Y mire. Esto que no sé si están viendo acá, ¿verdad? Esto que me dice a mí, mire, si usted lo pone así, o así, o así, lo va a tomar bueno. Pero si yo vengo y le pongo un punto, me lo va a tomar malo, ¿verdad? Y yo, y usted me va a decir, pero ¿por qué si está bueno? Sí, está bueno, pero yo no he diseñado la plataforma, ¿verdad? O sea, esto ya es de ellos. Entonces. Ellos la han diseñado así para que este espacio acepte nada más o esto, o esto, o esto. Y si usted pone algo distinto, deja un espacio, la plataforma lo toma como malo. Aunque muchos me dicen, pero es que así lo hice yo. Pero un espacio, una mayúscula, un punto, un apóstrofe, hace la diferencia. Y eso, y eso lo podemos corregir o así va a quedar ya. En teoría usted lo puede corregir. No sé si alguien ha logrado hacer una corrección. Yo creería que sí. Que nos... Yo, teacher. Ok. Díganos. Varias veces. Va, Díganos cómo lo ha hecho usted, Álvaro, para que los compañeros lo podamos hacer también. Este, cuando le doy a enviar, me sale cabal ahí este verdecito lo que está correcto y rojo lo que está malo entonces vuelvo a seleccionar la pregunta y la corrijo y lo vuelvo a enviar si no me agarro la plataforma entonces la cierro y la vuelvo a abrir excelente ok bien deje acá no sé qué pasó se ha quedado frisado esto porque ya no me deja ir ir back pero bueno licenciada deje. dígame quisiera quisiera que me ayudara con el ejercicio que le digo que a mí me que no me agarre la respuesta es, es el 2.10. Del, del 2.10. Vamos a verificar. Uh -huh. Por favor. Vamos a verificar. Deje ver aquí. voy de una vez al 2. Ajá. A mí así me han comentado, ¿verdad? Que al cerrar la plataforma y volverlo a abrir, como que hace el refresh ahí y ya le permite a usted nuevamente eh, escribir. El 2.3 me dice, ¿verdad? 2.10. A ah, 2.10, perdón. Bueno, es este. Bien, y eso, el mire, último. ya hoy que lo mencionan acá ella, siempre que usted tenga duda, vea qué ejercicio es, porque fíjense que es bien complicado para mí ayudarle cuando alguien me dice, mire, ayúdeme, es que en el ejercicio de ahí de la plataforma, ¿verdad? Pero ¿cuál? Y a veces ni me dicen ni de qué grupo, ni de dónde, de qué grupo es usted. Y hay varios grupos y no, uno de allí de la plataforma, pero ¿cuál? Porque son un montón. Y hay de grupo básico, hay de intermedios, hay de avanzado. So, de cuál usted siempre póngame, mire, soy fulano de tal grupo. Tengo problema en el ejercicio 2.10. Ah, yo rapidito veo cuál módulo es y, y ya. Pero cuando usted solo me dice, mire, es que hay un ejercicio ahí que no me sale, pero cuál? ¿Verdad? Veamos acá. Eh, este tiene incluso aquí un, un listening, ok, una parte de listening, ¿verdad? Lo vamos a proyectar aquí quizás de una manera más práctica por cuestión de tiempo, Dios mío. Fíjense acá, mire. Esta acá, ay, mi cámara, lo siento, la voy a desconectar un rato, no sé qué le pasa. Eh, mire, acá da las possible answers. Usted puede poner todo en minúscula in the book back o solo la I mayúscula, in the book bag, o solo poner in the book bag, o solo poner in the school bag, o todo en mayúscula, mire, in the book bag, o in the school bag. So, si usted le, no lo pone tal cual está aquí, cualquiera de estas opciones, la plataforma lo va a reconocer incorrecto. ¿Verdad? No sé si, si, si gusta la persona que me ha preguntado en esto, me puede escribir un mensaje para, para poderle compartir esta, esta imagen y se pueda guiar, porque yo entiendo y muchos me dicen que así lo pongo yo. Y no sé por qué me lo da malo. Entonces puede que usted deje un espacio. Si usted, cuando está contestando acá, por ejemplo, y pone un espacio y usted empieza a responder acá, la plataforma, estos espacios los toma como incorrecto, como que usted haya escrito algo y está malo. Entonces usted tiene que verificar que empiece el, el, el cursor aquí, right? Desde la, el inicio del espacio. Porque si yo empiezo a escribir como por aquí, eso me lo toma malo. Bien, no sé si más o menos vamos aclarando dudas que podamos tener acá de la plataforma. No sé si habrá alguna otra duda, alguien que tenga algún problema en algún ejercicio. Eh, yo tengo una duda, pero es en la sección 3. En la sección 3, ¿qué, qué números serían? Hay una parte en el primer ejercicio. Que ya está como de, de I'm not, she's not, pero cuando yo pongo una que este, bueno, quizás lo estoy poniendo, mal, este, me sale que está mal. Pero es en el ejercicio 3, pero es en. Quiero ver. me deja. Pero de la lección 3, la section number 3, vamos a ver. Siempre como les digo Traten ustedes de ver el, el número ¿va? Porque así uno lo ubica más sí, más, más rápido oh, Deje de ver Acá ya va a cargar La section number 3 Creo que está dando Un problema aquí la... Yo creo que es en el examen final Creo que es <laughs> En el midterm Creo yo el exam... Vaya sí. acá me ha cargado El 3 pero, o sea, ahí estaría tal vez Diana, si usted me puede escribir ahí al privado, mándeme un mensajito, soy Diana, tal grupo, y este es este, el ejercicio, ¿verdad? Para, para ayudar y ver ahí cuál es la dificultad. Gracias, ahí no sé, no sé si estamos bien, hemos aclarado esta parte, ¿verdad? Para poder ir avanzando y, por favor, las personas que he mencionado en serio. Intenten, intenten avanzar o por lo menos llegar al 80 ahora para que el día de mañana, ¿verdad? Usted ya esté completo. Y eh, igual, ¿verdad? Si tiene una duda, dificultad o algo, o sea, escríbame, créame que eh, a la hora que usted me escriba y si yo estoy todavía en pie, yo le respondo, ¿verdad? A veces ya les he mandado... Respuesta a la medianoche, ahora que hasta esa hora yo tal vez he tenido el espacio de responder y, y así, ¿verdad? Pero como le digo, eh, no, no tenga pena ahí a la hora que usted me puede escribir, escríbame, mándeme fulanito de tal grupo. Este ejercicio 2.0, 3.4. Así es más fácil para mí ingresar a la plataforma, a ver qué ejercicio es y decirle, ¿verdad? Bien. Eh, Deje dejar de compartir acá y bueno, voy a compartir una vez más porque eh, se nos ha ido prácticamente la clase. Pero eh, es importante esto, créame que sí es importante que usted esté clarísimo, pero clarísimo en los ejercicios que usted va a desarrollar y lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no, pues usted pasa esto, no es que no sabía, es que tenía esta duda. Pero con este tiempo, pues uno aclara y usted debe de estar al día y si es posible ir un poquitito adelantado. Now let's see. Um, yesterday, right? Remember that we were talking about these and these, okay? Son los dos que tenemos en el libro, these and these. Yo le mandé ahí el that y el those, right? Que uno dijimos que era para plurales, singulares. Cercanos y lejanos, right? What else we have right here? Oh no, we have a conversation that it's called Oh No. Okay, so in this conversation, it's between Kate, Joe, and also we have a waiter right there. Okay, Kate, Joe, and the waiter. So I'm going to read the conversation just one time. It says, Oh no, where are my car keys? Uh, relax Kate, are they in your purse? ¿Qué dijimos que era purse? Es la cartera de la mujer. Ajá, como una carterita pequeña, ¿verdad? De la dama. Mira, ahí está en la picture, right? Ahí tiene una black purse. Uh, no, they are not. They are gone, I bet. Uh, they are on the table in the restaurant. Y aparece ahí el waiter, como ya al fondo, gritando, Excuse me, are these your keys? And Kate says, Yes, they are. Thank you. Uh, sí, no problem. And this is el waiter, and is this your wallet? Mm, no, it's now. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. So, that is the conversation, right? Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga? Híjole, eso que no sé qué es. O esa palabra no me suena o esa palabra no. Una palabra: wallet. Wallet. Ok, so, ajá, wallet. ¿Qué dijimos que era wallet? Llaves. ¿Wallet? Cartera. Cartera, Cartera del hombre. De, para hombre. Billetera, decimos nosotros, para la billetera es la del hombre, ese es el wallet. Ok, las keys son las llaves. Ok, ahí vean en la imagen, viene ella y le dice: Oh no, ¿dónde están eh, las llaves de mi carro? Y viene él le dice tranquila que okay, ya están en tu carterita no no están se han ido they are gone they are gone se han ido they are gone eh, viene él le dice I bet they are on the table in the restroom ¿qué es bet? Es un verbo. ¿Qué significa? I bet. Como uh -huh. yo creo. No. Podría ser, pero más de creer es como una seguridad. Ahí busquen el significado del verbo bet. Es como. La dejaste. Te, te aseguro, ¿Puedo? te prometo. Ok. Te aseguro, te ah. prometo. Que ellas están en la mesa del restaurante. Ellos vienen saliendo como de un restaurant, mire. <coughs> Sorry. Ajá. Vienen saliendo como de un restaurant y le dice, ah, te aseguro que están en la mesa del restaurante. Y sale ahí el mesero al fondo y le dice, Disculpe, son de ustedes estas llaves? Y ella le dice, sí. Lo son, gracias. Y viene Joe y le dice, Vistes, no hay problema. Y después el mesero otra vez pregunta, y esta es su billetera. Y viene Kate y le dice, no, no, no lo es. Y le pregunta al, al otro, Royal Joe, hey Joe, ¿dónde está tu cartera? Y viene él, tranquilo, le dice, en mi bolsillo, pocket. Pocket. Ok, mire, in my pocket. Este es el bolsillo del pantalón. Ok, está en mi bolsillo de mi pantalón, right, in my pocket. Y se queda como pensando los puntitos ahí suspensivos. Espera un minuto, esta es mi cartera, es mi billetera, ok. Total que todavía han dejado en el restaurante, right. So, that is the uh, conversation about. So, nice. So, because of the time, so we are going to practice this tomorrow, ¿ok? Mañana tenemos clase, ¿right? Mañana es eh, nuestro viernesito, ¿ok? no es viernes, pero como que si lo fuera. Víctor, Manuel, go ahead. Este, una pregunta. Ya estoy terminando, o sea, en la última actividad de, de, la, de la lección 2 de 10.10. 10 este ahí tengo que colocar o sea me dice los libros son el mapa es y ajá, y la de y el DVD es este, le tengo que colocar los números en donde están cada cada cosa o, o tengo que poner otra cosa yo creería que ahí esa parte de completar las oraciones Víctor si gusta me, me me pregunta ahí el privado oiga, para verificar okay. ese ejercicio eh, tengo que validar la asistencia. Creo que hay bastantes que no, no me contestaron. Híjole, no me contestaron al inicio y esta cuestión que pasó acá. Ay, Dios santo. permítanme que se cerró esta cuestión. Déjenme cargar nuevamente aquí la la lista de asistencia porque no sé qué le hice acá, se cerró. Drive. Eh, ver, antes que se vayan, tengo un minuto, déjenme validar acá nada más la asistencia. Bien, eh, igual, ¿verdad? Sabe que menciono al que no tiene asistencia. Andrea Mirella Andrea Mirella Gilma Cristela. Gilma, Gilma, Gilma. Eh, Catherine Margarita. María Marilí. María Marilí. Sara Abigail. Sara Abigail. Wendy. Janet, Wendy creo que Presenté sí está. Uh -huh. sí, present. Ok, bien, nada más. So los demás ya tenían asistencia. Nada más menciono siempre al que no tenía asistencia. So, eh, escríbame por favor, Víctor, para enviarle ahí la, la asistencia en el ejercicio. Igual creo que alguien ahí ya también lo está pidiendo el mismo. Eh, so, time is over. So tomorrow we have class, right? Sí tenemos sesión mañana. Es Thursday para Es como nuestro jueves. So, thank you so much for your time and I hope to see you tomorrow. Okay, good night. Bye bye. Good night. Take care. Good, night. Good, night. good night. Good night. Good night. Bye tomorrow. bye. See night. you tomorrow. Good night. Bye bye.